El 26 de abril del año 1986, hubo un accidente. La central nuclear de la hora, Ucrania, explotó. Este fue considerado como el más grave en la historia, alcanzando el nivel 7, nunca antes visto. Evacuaron de la zona a más de 100.000 personas. Fueron contaminados con radiación al menos 16 países cercanos. En total, más de 600.000 personas recibieron una dosis, por más pequeña que fuera, radioactiva, causándoles cáncer, deformaciones y aterradoras mutaciones. A pesar de haber evacuado a todo el mundo, hubo gente que se quedó. Son pocas, sí, pero hay personas que viven en Chernobyl. No quisieron dejar atrás su vida, y sin importarles nada, sin importar qué les fuera a pasar, siguen viviendo aquí, con un aspecto muy aterrador. Otros que no supieron cómo irse fueron los animales. Como consecuencia del accidente, han sido afectados de maneras horribles. Esto ha ocasionado que especies nuevas surjan, que haya extrañas combinaciones, tan perturbadoras, tan bizarras, que asustarían a cualquiera. A pesar del secretismo que rodea a Chernobyl, hay varios videos en internet de gente que se ha atrevido a visitar y grabar cosas bastante raras. Si en Estados Unidos hay un virus en los ciervos, ahora imagínate qué otras cosas pueden haber en este lugar. ¿Qué clase de criaturas vamos a ver después? ¿Qué nos espera?
¿Qué opinas? Si te gustó el video, te invito a formar parte de ese canal. Sígueme en Instagram. Estaré subiendo cosas muy interesantes. Tú sabes bien quién soy. Y nos vemos muy pronto. Sipping on straight chlorine, let the vibes ride over me. When I leave, don't say my seat. I'll be back when it's all concrete. Sipping on straight chlorine, love the water I'm tasting. Вы видите редчайшие кадры. Это пятна раскаленной графитовой кладки. Их высокая температура способствовала сильному восходящему потоку, а с ними из шахты реактора выносились радиоактивные частицы. В начале второго часа ночи на четвертом блоке произошел взрыв. Следом другой. Вспыхнул пожар. Огонь угрожал соседнему третьему реактору и машинному залу. 28.